Hay tres o cuatro pianistas de jazz que me dejan perplejo, porque cuando los escucho tengo la sensación de estar escuchando dos pianistas al mismo tiempo. De hecho, la primera vez que escuché a Oscar Peterson, pensé que eran un dúo, Oscar y Peterson. Lo mismo me sucedió con Thelonious Monk y con Art Tatum. Oscar vivió consagrado a la música. Supo combinar su pasión por el jazz, su talento para el jazz, con estudios de música clásica, lo cual se aprecia en su sonido y en el mágico movimiento de sus dedos. Quizás por esto es uno de los pocos pianistas de jazz unánimemente reconocido por los músicos clásicos. Como persona, aparentemente, Oscar fue un hombre entrañable. Preocupado por la familia y la religión, se mantuvo al margen de los manantiales de autodestrucción que afectaban a sus compañeros como Billie Holiday, John Coltrane, Lester Young, sin por ello ser menos genial. Voy a meditar sobre esto último mientras vemos este excelente documental. Cada vez que lo veo me quedo boquiabierta, en éxtasis. Es la piedra angular de prácticamente todos los músicos de jazz o de todos los pianistas de jazz auténtico que conozco. Siempre rinde al máximo y se funde con la música, desde las primeras notas. Es un hombre con gran talento y que disfruta con lo que hace, y para mí ese es su gran legado. Al piano tiene un toque realmente único. Si estuviéramos hablando de música clásica, yo creo que se le podría comparar con Vladimir Horovich, porque es tan increíble como él. Con una sola nota puede hacerte llorar. Oscar Peterson, Una vida de swing. Su nombre ha quedado asociado para siempre a figuras legendarias como Nat King Cole, Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Count Basie. Oscar Emmanuel Peterson es el último gran pianista de la era dorada del jazz. Una superestrella internacional al que sus colegas y fans incondicionales consideran un auténtico señor del jazz. Me encanta lo que hago. Me encanta la música. Adoro el jazz. Y no se me ocurra nada que pudiera cambiar eso. La música lo es todo para mí. Mi vida es música. Perfeccionista, bromista y uno de los grandes exponentes del jazz de todos los tiempos, Oscar Peterson es distinto a cualquier otra leyenda de la música pasada o futura. Su dedicación a la música durante las últimas 7 décadas lo han alzado a la cumbre del éxito internacional y a lo más profundo de un abismo emocional. Creo que si eres un genio y tienes un gran talento en diferentes disciplinas, quizá esperes que el resto de las personas lo sepan apreciar como tú. Pero eso no sucede, porque si así fuera, no existiría la palabra genio. Con más de 400 álbumes y miles de actuaciones en todo el mundo, Oscar no parece dispuesto a retirarse. A pesar de que ya ha cumplido los 78 años, aún exige para sí la perfección. Oscar Peterson nació el 15 de agosto de 1925 en una casita de piedra caliza de Saint-Henri, en el corazón de la comunidad negra de Montreal. Era el cuarto de 5 hermanos. Siempre nos llevamos bien. Nuestros padres no nos dejaban jugar en la calle, así que tuvimos que encontrar la forma de entretenernos dentro de casa.
El padre de Oscar, Daniel Peterson, aprendió solo a tocar el órgano mientras trabajaba a bordo de un barco mercante. Convencido de que la música era la única forma de que sus hijos escaparan de la pobreza, Daniel compró un piano que no se podía permitir. El sueldo de un porteador del ferrocarril era escaso y tuvo que renunciar a algunas necesidades básicas. Mi padre descubrió que tenía buen oído un día mientras cenábamos. Yo jugaba a hacer ruido con las copas de cristal y las tazas de café. Entonces él, para asegurarse, se acercó al piano y me dijo: esto es un la, o un mi, o un fa sostenido, y ahí es donde empezó todo. Aunque yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, claro. Aunque desde muy joven en su vida siempre estuvo presente la música y los estrictos valores cristianos de sus padres, el joven Oscar también encontraba tiempo para divertirse, a veces a costa de otros. Un día Oscar colocó un cubo lleno de agua sobre la puerta e invitó a un niño, vecino nuestro, a casa. Por supuesto, nuestro padre no estaba y cuando el niño llamó, Oscar abrió la puerta y, claro, el agua le cayó encima. Le gustaba gastar bromas. Aún conserva ese infantil sentido del humor y jamás ha dejado de gastar bromas para disfrute de sus amigos y compañeros músicos, a los que a veces hace reír hasta que se les saltan las lágrimas. Sin embargo, el joven Oscar también tenía un lado más serio y una vena perfeccionista que su absorbente padre se encargó de fomentar. Era más que firme. Si le soy sincero, yo diría que era un hombre obsesionado. Le obsesionaba que alguien de la familia fuera músico, que tuviera talento musical. Cuando estaba de viaje, lo pasábamos genial. Cuando volvía a casa, todo era piano y deberes del colegio. En la década de 1930, la población negra de Canadá sufría una callada forma de opresión. Para los Peterson, la música era la vía de escape de trabajo sin futuro en el ferrocarril y la única posibilidad de una vida mejor. Formaron un grupo musical que tocaba en la iglesia y en acontecimientos sociales. Está mal que yo lo diga, pero éramos mejor que la mayoría y, por supuesto, liderando el grupo estaba la estrella, Oscar. Así que cuando actuábamos corría la voz como la pólvora. Los Peterson van a tocar. Mi hermano Fred, que murió a los 16 años, me influyó mucho. Creo que fue quien más me influyó. Porque, y esto lo he dicho ya en varias ocasiones y a otros músicos de jazz muy conocidos, como Art Tatum o Teddy Wilson, siempre he dicho que si Fred estuviese vivo, quizás yo no tocaría porque él era tan bueno que yo habría sido su manager. Y lo digo porque así era. Durante una sesión, a Oscar le pidieron que probara a tocar la trompeta en lugar del piano. Le encantó el nuevo instrumento, algo que jamás sintió por el piano. Pero la tuberculosis, la gran epidemia de 1930, se cebó con la familia Peterson. Su hermano Fred murió. Oscar, de tan solo 7 años, y su hermana Daisy estuvieron a punto de perder la vida. Pasé un año y un mes en el Hospital Infantil Memorial y cuando volví a casa, el médico dijo: no quiero que toque ningún instrumento de viento, no es bueno para los pulmones. Así que volví al piano. La increíble técnica de Peterson es fruto de 2 influyentes profesores. El pianista de jazz, Lou Hooper, y el virtuoso de música clásica, Paul DeMarchi. Lou, o el señor Hooper, como le llamaba por entonces, se ganaba la vida con la música. Tocaba en un grupo. Y conmigo llegó a un punto en el que me ponía a escuchar discos y luego a perfeccionar lo que ya sabía. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque recuerdo que un día le dijo a mi padre: creo que ya no puedo hacer más, ya no tengo nada más que enseñarle. Yo le enseñé la técnica. A mover los dedos rápidamente es lo que se necesitaba en el jazz moderno. Siempre fue mi favorito. Me enseñó a respetar el instrumento, eso lo primero. Siempre decía: si tocas bien, él tocará bien para ti. Y también me enseñó un montón de cosas sobre el toque que antes no sabía.
Pero era jazz lo que su padre ponía en el tocadiscos. Y a Oscar le picó el gusanillo. Su seguridad creció a la par que sus progresos, y su padre decidió que había llegado el momento de bajarlo un poco de su nube. Daniel puso el disco de lo que Oscar en principio creyó que eran dos hombres al piano, pero era solo uno. El legendario Art Tatum. El mejor pianista que jamás he escuchado, ya sea de jazz o clásica. Al principio le tenía miedo, me daba mucho miedo. Le tenía tanto miedo que estuvo a punto de dejar el piano. Años más tarde, Oscar conoció a Art Tatum y los dos se hicieron amigos. Me dijo, yo ya he tenido mi momento, ahora te toca a ti. A los 15, su hermana mayor, Daisy, le animó para que se presentara a un concurso de aficionados patrocinado por la Canadian Broadcasting Corporation. Oscar ganó en la sección junior. Poco después actuaba para todo el país en un programa de radio de la CBC, lo que le llevó a conquistar adeptos en todo Canadá. Aún iba al instituto. Oscar Peterson ha conquistado a toda Canadá, que ya lo considera el mejor en Barrel House Boogie Boogie y Beat Me Daddy Egg to the Bar desde que el señor Steinway comenzó a fabricar pianos. Sé que se alegrarán de dar la bienvenida una vez más a Oscar Peterson. En el último año de instituto, Oscar se unió a los Montreal High Victory Serenaders, junto a un joven trompetista que también alcanzaría un éxito similar, Maynard Ferguson. En aquellos días siempre pensé que era muy superior a mí. Aunque yo había ganado algunos concursos e iba al Conservatorio Francés de Montreal, Oscar ya demostraba tener un talento maravilloso. Durante la hora de la comida, Oscar tocaba el piano del colegio, una forma de llamar la atención de las chicas. Se convirtió en el chico de moda del instituto. Sin embargo, había otro audaz y joven pianista que buscaba el mismo reconocimiento. Yo solía pasarme por allí para practicar un poco. Tocaba el piano durante los descansos, pero entonces llegaba él y me echaba. Se ponía a tocar y todo el mundo acudía a escucharlo. Yo tenía mi grupito de seguidores, pero al final acababan superados por aquella masa ingente que venía a verlo a él. Por aquel entonces ya era una gran estrella. A los 17, Oscar dejó el instituto para tocar a tiempo completo con otro grupo. Su padre no estaba satisfecho y le dio un ultimátum. ¿Quieres dejar el colegio para convertirte en pianista? No te dejaré. Otra cosa es que quieras ser pianista de jazz. Si quieres que te saque del colegio para ser músico, no puedes convertirte simplemente en uno más. Tendrás que ser el mejor. Así que Oscar entró en una de las bandas de jazz más populares de Montreal, la orquesta de Johnny Holmes. Él era el único negro. Lo más asombroso es que cuando entró en nuestra banda, con solo 17 años, yo diría que ya tenía la misma técnica que ahora. Pero era un diamante en bruto. A veces perdía el entusiasmo. En el Hotel Ritz-Carlton de Montreal, el director le dijo a Johnny Holmes que no podía permitir que un músico negro se subiera al escenario. No les hacía mucha gracia que hubiera un negro en la orquesta, pero Johnny dijo, bueno, yo lo quiero en la orquesta y forma parte de ella y no hay más que hablar. Pensé, qué demonios, prefiero no tocar, pero al final lo hice porque Johnny quería que tocara. Dijo, creo que deberías hacerlo, y accedí. En 1944, Oscar se casó con su novia, Lily Fraser. Todavía unos adolescentes, juntos tendrían 5 hijos: Lynn, Sharon, Gay, Oscar y Norman. Sin embargo, en el ámbito profesional, Oscar no estaba satisfecho y tras 5 años con la orquesta de Johnny Holmes, decidió tomar un camino diferente. Nat Cole era para mí el epítome de lo que debe ser el líder de un trío. Y tenía el mejor trío de la historia.
No sé si ha oído cantar alguna vez a Oscar Peterson, lo hace de maravilla y me recuerda mucho a Nat King Cole. Se nota su influencia, sobre todo en su forma de cantar. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo. When I marry sweet Lorraine, yes, that'll be the day when I marry sweet Lorraine. Nos llevábamos muy bien, y medio en broma, medio en serio, llegamos a un acuerdo. Me dijo, yo no tocaré el piano si tú no cantas, imagínate. Mi parte del trato era el más fácil de cumplir. A finales de 1940, Montreal era la meca canadiense del jazz, una ciudad abierta que nunca dormía. Fue una época increíble para la vida nocturna de la ciudad. Había cabarets y cantantes y actores internacionales. Todos llegaron a la ciudad con diferentes grupos y orquestas. Y no sé por qué acabaron yendo a la Alberta. Y allí fue donde conocí a muchos de ellos, cuando vinieron a oírme tocar. En el popular Alberta Lounge, Oscar destacó con su primer trío. Su talento atrajo a muchos de los grandes músicos de jazz de la época que tocaban en clubes más importantes. Para un novato, aquel era un público difícil de impresionar. Yo lo había invertido todo, tiempo y energía, en convertirme en un pianista de jazz. Y por la respuesta del público y los comentarios que me hacían, supe que lo estaba consiguiendo. Así que aquello me dio seguridad. Además, entre el público había músicos pendencieros, pianistas de jazz dispuestos a retar al joven Oscar en una actuación. Te podían sacar los colores muy fácilmente si el otro pianista estaba un poco más rápido o atento que tú. Pero me vino bien, aprendí mucho, y también me subió bastante el ego. Oscar pudo con todos los que le retaron, demostrando una y otra vez su superioridad musical. Pronto la realeza del jazz supo de la existencia de este joven y nuevo talento. Count Basie vino a verme una noche y, lo creas o no, me preguntó si quería ir a Estados Unidos. Le dije, ¿y para qué me quieres allí? ¿Vas a tener a dos pianistas en tu grupo? Aunque declinó la invitación de Basie, la reputación de Oscar siguió creciendo al sur de la frontera. El promotor y productor de jazz más influyente de la época, Norman Granz, se enteró de que había una joven promesa. Pero no fue hasta un extraño viaje en taxi cuando estuvo listo el escenario en el que Oscar y Norman finalmente se conocerían. Un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El taxista estaba escuchando música. Le pregunté si sabía qué emisora de radio estaba oyendo. Quería llamar para que me dijeran cómo se llamaba el pianista del trío que estaba sonando. El taxista le dijo, toca en el centro. Norman le contestó, lléveme allí, quiero oírlo. Así que dieron media vuelta, entró en el Alberta y allí comenzó todo. Me dijo, ¿tienes idea de lo bueno que eres? Y yo le contesté, no, solo toco lo mejor que sé. Y él me respondió, ¿por qué no vienes al Carnegie Hall y te pones a prueba? Pensé que estaba de broma. Para mí, hablar del Carnegie Hall no era hablar de músicos de jazz. Por aquel entonces, cuando alguien lo mencionaba, lo primero que se me venía a la cabeza era Menuhin y pianistas de clásica como él. La noche del 4 de octubre de 1949 en el Carnegie Hall de Nueva York, Oscar tuvo que admirar a sus ídolos a distancia. No tenía permiso de trabajo y debió conformarse con sentarse entre el público. Después del descanso, Norman lo llamó al escenario. El bajista era Ray Brown. Los dos se convirtieron después en grandes amigos.
Subí y lo hice lo mejor que pude. Fue genial tocar con Ray. Fue la primera vez que tocamos juntos. Y me sorprendió mucho la acogida que tuvimos. Sales de una ciudad donde eres el pianista local, donde la gente te aprecia y te valora, donde tocas en la radio, y de repente levantas la vista y estás en el escenario del Carnegie Hall con el público en pie, aplaudiendo, gritándote. Y es una vida totalmente diferente. El chaval de San Henry que sedujo al público del Carnegie Hall ya estaba listo para conquistar el mundo. Cuando alguien tiene esa clase de talento y facilidad, lo que los músicos llaman chops, cuando sale alguien así, la música suena de manera distinta, especial. Es pura exuberancia, pero ese es su estilo. Es como si te hechizara. Es como magia. Tiene una creatividad absolutamente maravillosa. Y luego posee una gran sensibilidad y musicalidad. Cuando iba a oírlo, el local estaba siempre lleno, repleto. Tras su debut en el Carnegie Hall, Oscar Peterson, de 24 años, era el chico de moda. Norman Granz lo invitó a salir de gira con Jazz at the Philharmonic, un espectáculo legendario en el que se incluía grandes del jazz como Ray Brown, Buddy Rich, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie y Coleman Hawkins. Éramos una tribu aparte, y con eso quiero decir que éramos otra civilización. Solíamos gastarnos bromas incluso en el escenario. Recuerdo cuando Ray estaba casado con Ella. Yo se la tenía jurada, no sé por qué. Ray siempre estaba haciendo algo. Bueno, un día dejó el contrabajo fuera de su estuche, así que me acerqué y le destensé las cuerdas. Ray salió con el contrabajo a la espalda. Abrió con Love You Madly y las primeras cuerdas sonaron así. Estaban todas destensadas, así que mientras tocaba para Ella intentaba afinar el instrumento. Ella lo miraba como diciendo: en cuanto terminemos con esto te voy a matar. Jazz at the Philharmonic cogió la música que sonaba en los clubes de moda y la llevó por las salas de conciertos de medio mundo. Para Oscar, Jazz at the Philharmonic fue la odisea de su vida y desembocó en la formación de uno de los mejores tríos de jazz de la historia. Oscar Peterson, Herb Ellis y Ray Brown. Sentían devoción por los instrumentos, además de tener un ritmo y un swing y una gracia especiales. Y para colmo tenían esto, que no es cualquier cosa. Peterson, Ellis y Brown actuaron juntos por primera vez en 1953. Durante los siguientes años, el trío viajó por todo el mundo e hicieron muchas grabaciones con docenas de álbumes, tanto en directo como en estudio. Oscar por fin estaba viviendo su sueño, pero a un alto precio. ¿A quién le cuentas que has salido al escenario y el concierto ha sido genial? Sobre todo con los músicos tan geniales con los que actuaba. Vuelves al hotel, ¿y a quién se lo cuentas? Estás allí, solo, entre cuatro paredes. La habitación está silenciosa. Sí, tienes un teléfono, pero no es lo mismo, porque no vas a llamar a casa todas las noches a las 2:30 o a las 3 de la madrugada cuando hay críos pequeños en una casa. Le escribíamos cartas
y hablábamos con él por teléfono. Y eso era todo. Mi madre intentaba compensar su ausencia, pero siempre estábamos deseando que volviera a casa. Y cuando lo hacía, era estupendo. Y hubo un año o dos que pasé las Navidades fuera, y eso sí que fue muy duro. Hizo que me diera cuenta de que no es bueno tener una familia numerosa y estar fuera casi todo el tiempo. No estás allí cuando tus hijos te necesitan. No hablo mucho de mi vida personal porque no me parece necesario. Y porque mi vida no ha sido precisamente ejemplar. Creo que la gente en general no es consciente de la influencia que puede tener la situación familiar en la actuación de un artista. Si pudiera vivir mi vida otra vez, ¿dónde habría oído esa frase antes? Si tuviera una segunda oportunidad, desde luego no me habría casado antes de los 40. Porque he visto y vivido el precio que se paga, no solo en mi caso, sino también en el de otros músicos de jazz. Es muy difícil tocar y tener, como era mi caso, una mujer que comprenda la naturaleza de lo que haces. Tienes que ser casi frío. Tienes que decirte, bueno, no funciona, pues vale. Ese es un aspecto de mi vida y tengo que apartarlo. Bueno, no es que lo olvides, pero intentas no pensar en ello para no bloquearte y poder improvisar. Él puso la música por encima de todo lo demás. Sacrificó el tiempo que pudo haber dedicado a su familia, amigos y seres queridos para darnos esto, para que disfrutemos de su música. Hasta que conoció a Kelly Green en un restaurante de Florida en 1981, Oscar no pudo encontrar el equilibrio entre familia y música. Y casi no la conozco porque no quería tocar en ese concierto. Iba a cancelar la actuación. Era en Florida y por aquel entonces no era un lugar muy seguro para los negros. Yo era la ayudante del gerente de un restaurante de Sarasota, en Florida. Llamé a Norman y le dije, creo que voy a pasar. Él me preguntó, ¿por qué? No lo sé, no estoy seguro. Me contestó, creo que debes hacerlo. Nos hemos comprometido y no podemos dejarlos tirados, algo que yo tampoco podría haber hecho. Vino a cenar al restaurante, así que tuve suerte y le pude conocer. Fue muy emocionante. Y dije, es guapa. Tenía una actitud abierta que me atrajo desde el principio. Se sentó con nosotros y allí empezó todo. Me gustó. En 1991, con 66 años, Oscar fue padre de nuevo. Pero esta vez lo vivió de forma distinta. Jamás olvidaré la noche que Celine dio sus primeros pasos. Jamás. Estábamos sentados y ella estaba a su lado junto a su silla y yo abrí los brazos. Ella me miró y vino caminando. Fue muy emocionante. Después me dijo que aquella era la primera vez que veía a uno de sus hijos dar sus primeros pasos. Vale, vale, tranquila. Has estado perfecto. Estoy muy orgullosa de lo que hace. Y me parece increíble sentarme, ya sea en primera fila o al final, o lo que sea. Me sigue pareciendo alucinante.
Estoy aquí sentada escuchando a mi padre tocar con su grupo y me siento muy orgullosa de todos porque son alucinantes. Kelly estaba ocupada con Celine y viajando con papá, ya sabes. Lo acompaña en todos sus viajes y es estupendo, mientras que mi madre no pudo. Así que me alegro por él porque la vida en la carretera es muy solitaria. Alguien dijo, están en el hotel, vamos a conocerlos. Subí a su habitación y vi que allí tenían el platillo y la vela para la heroína. Me dijeron, ¿quieres probar? Pregunté qué era aquello, aunque lo sabía perfectamente. Pero dije que no, yo no podía hacer eso. Charlie Parker, Billie Holiday, John Coltrane, Lester Young, todos víctimas de la adicción. El alcohol también hizo mella en el círculo más íntimo de Oscar. El guitarrista Herb Ellis dejó el trío en 1958 tras abusar durante muchos años del alcohol. Tuvo que abandonar las giras para salvar la vida. Cuando la gente en general, no solo los músicos, se encuentra en situaciones extremas que no puede superar, no es su culpa caer en ciertas adicciones. No es culpa de nadie. Pero Oscar sacaba fuerzas de una promesa que le hizo a su madre muchos años atrás. Le prometió que cuando volviera sería el mismo que se marchó. Algunos decían, relájate, toma un poco. Pero yo siempre decía, no, no puedo, mi madre se moriría. Yo creo que la jeringuilla debe ser tu instrumento y la música la única adicción. Oscar Peterson es un hombre bendecido con un gran talento que ha adquirido una tremenda técnica y la pone en práctica con total seguridad. Para mí es como un hermano, un amigo y uno de los más grandes de todos los tiempos. He aprendido mucho de ellos. Tanto es así que por fin creo que lo he conseguido. Me he ganado el derecho a formar parte de esto. Pero en lo más alto de su popularidad en 1965, el trío Peterson dejó de funcionar. El batería Ed Thigpen se marchó. Aquel mismo año, el contrabajo Ray Brown también le dijo a Oscar que ya estaba harto de vivir en la carretera. Tenían una relación muy especial. Y tras 15 años de trabajar juntos, eran como hermanos. Lo sabían todo el uno del otro. A veces creo que entre amigos se conocen mejor que entre las parejas. Durante los años 70 hubo varias versiones del trío Peterson. Mientras los nuevos miembros iban y venían, Peterson seguía siendo un consumado intérprete, totalmente comprometido con su arte. Pero la llegada del rock and roll y la invasión británica hacía que las nuevas generaciones bailaran al son de otros ritmos. El jazz luchaba por conservar a su público, luchaba por seguir vivo. Oscar buscó nuevos retos. Compuso la música de una película llamada Testigo Silencioso, en el que actuaba aquel compañero de clase tan guapo de Montreal. Owen Cullen. Lo mejor del trabajo fue ver a Christopher Plummer con zapatos de tacón. Eso es algo imposible de mejorar. Dile que he dicho eso. Desde el punto de vista del compositor, cuando compongo, me siento y escribo una melodía, la termino y eso es lo que quiero escuchar. Cuando trabajas para el cine, resulta que alguien saca las tijeras y corta este trozo porque no le viene bien. Y al final no reconoces la obra que queda. Así que no me quedaron ganas de repetir.
Pero la pequeña pantalla lo acogió y le ofreció un nuevo trabajo, presentador de sus propios programas. Muchos de sus invitados fueron compañeros músicos de jazz at the Philharmonic. Oscar siguió grabando discos y actuando en directo. A finales de los 80 podía escoger los proyectos que quería hacer. Seis décadas de actuaciones se habían cobrado un precio. La artritis se convirtió en un serio problema. Le afectaba a la hora de caminar y las manos le dolían mucho. En mayo de 1993 sufrió un duro golpe que casi le cuesta su carrera. Bueno, ahora pienso de otra manera. Estábamos en Nueva York. Él tocaba en el Blue Note y probablemente sufrió la apoplejía el viernes o el sábado, pero siguió trabajando. Yo no lo sabía. Trabajó hasta el domingo por la noche y volvimos a casa el lunes porque le iban a dar el premio Glenn Gould esa misma noche. Fue a Toronto para ensayar, porque la ceremonia la iban a retransmitir por la radio. Entonces se dio cuenta de que no podía mover la mano izquierda. Hasta que no llegó a casa esa misma noche, no fue evidente lo que le pasaba. El asunto era bastante serio. Y yo no estaba bien. La verdad es que no me sentí feliz de poder ver otro amanecer. No sé por qué, pero así fue. Mi actitud era, ¿y ahora qué? Su amigo y protegido Benny Green conocía a Oscar desde hacía años. Fue testigo de cómo su mentor se sumergía en una profunda depresión. Y llegó un momento en que habló de deshacerse del piano. Aquello fue lo más triste que podía imaginar. Oscar Peterson sin piano. Después de la apoplejía, entré en una especie de depresión. Pensé, y para colmo de males, voy a tener que renunciar a esto. Pero su familia y amigos no permitieron que se rindiera. Dave Young, su antiguo contrabajo, lo animó a que volviera a tocar. Me dijo, verás, te llamo porque me apetece ir a tu casa y tocar algo. Le dije que no. Me contestó que iba a venir de todas formas. Le dije, Dave, no sé, yo no puedo tocar así, no tengo ganas. Pero me dijo que no lo sabría hasta que lo intentara. Venga, vamos a probar. Y eso hicimos. Y añadió, no te voy a dejar tranquilo ni a sol ni a sombra. Oscar tuvo que sufrir 2 años de rehabilitación, un proceso lento y doloroso que superó gracias a su familia. Kelly y Celine estuvieron todo el tiempo conmigo. Y Celine me obligaba a hacerlo todo con la mano izquierda. Yo le decía, si nunca he escrito con la izquierda. Y ella contestaba, pues entonces no puedes jugar conmigo. Y tenía que hacerlo todos los días. En 1994, Oscar actuó en Viena en su primer concierto tras la apoplejía. Jamás olvidaré aquella noche. Salí al escenario y el público me aplaudió puesto en pie durante casi 5 minutos. Y yo pensé, ¿y qué toco yo ahora? ¿Arikari o qué? Desde luego tiene mucho mérito que un hombre salga a tocar con una sola mano y que luego poco a poco, a base de lucha y esfuerzo, consiga recuperar el uso de la otra. Eso tiene que ser terrible. Recuerdo que vino Norman, se acercó a la mesa y me abrazó desde atrás y me dijo, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Jamás me he sentido tan orgulloso de ti como esta noche.
Oscar y Norman Granz fueron amigos durante 52 años. Su muerte en noviembre de 2001 lo dejó destrozado. Lo era todo para mí. Lo pasé muy mal. Porque no solo me trajo a Estados Unidos, sino que se convirtió en mi mejor amigo. Además, era mi manager y me ayudó a superar muchos obstáculos que seguramente no habría podido salvar sin él. Siempre supe que la suya sería la peor, la muerte de Norman, porque estaban muy unidos. Perdón. Cuando murió Norman, de repente, se produjo un vacío en su vida. Y sé que muchas veces, cuando tiene que tomar alguna decisión, se para y piensa, ¿qué haría Norman en una situación así? Porque él siempre valoró mucho su opinión. Un año después de la muerte de Norman Granz, Oscar perdió a su hija Sharon por una enfermedad renal. Tener que hacer frente a la enfermedad de Sharon y ver cómo se iba deteriorando poco a poco fue muy duro para él. Confieso que le fallé porque la última vez que fui a verla tuve que marcharme. No lo pude soportar. Ella afortunadamente estaba dormida y yo le dije al resto de familiares que estaban allí que tenía que irme, que no podía. No podía verla así. Murió poco después. Pero Kelly se sentó junto a su cama y le cogió la mano. Fue un golpe tras otro. Y cuando parecía que se recuperaba de uno, ocurría otra desgracia y vuelta a empezar. Después de todo lo que pasó, después de la muerte de Norman, pensé, ¿qué más puede pasar? Pero claro, perder a un hijo es algo muy diferente. En los últimos 4 años, Oscar ha perdido a varios amigos y con cada muerte ha intentado no caer en una depresión. Uno supera estas cosas. Yo las supero porque no pienso en que ya no están, gracias a Dios. Sino en lo mucho que significaron para mí. Desde niño, Oscar Peterson ha sentido pasión por la fotografía y esa afición se convirtió en un refugio frente a los baches y a la soledad de la vida. Oscar hacía fotografías mucho antes de conocerme. Ha tenido desde muy joven una habilidad especial para sentir y adivinar una buena foto. Fue una gran compañera de viaje, sobre todo en los últimos años. Podría ganarse bien la vida como fotógrafo. Hablabas de no meterse en líos. Yo no me metía en líos, no tenía tiempo. En esa época me iba muy bien, así que tenía 2 cámaras distintas y viajaba con un cuarto oscuro. Oscar no es solo un pianista de fama mundial, sino un hombre que ha elevado la disciplina de la broma a un arte en sí mismo. En el cuarto oscuro que tenía en Nuevo Toronto, Oscar pasaba mucho tiempo, simplemente observando cómo funcionaban las cosas. Y tenía un sándwich de queso, y lo escondí detrás del radiador. Y entré en el cuarto oscuro una mañana y había un terrible hedor que no sabía qué podía ser. Busqué por todo el garaje, miré por todas partes, pero no encontré la causa de aquel olor. Un par de horas después, su mujer ya le estaba diciendo, Dios mío, su mujer se llama Margo, le dijo, ¿a qué huele aquí?
Por fin llegué a la conclusión de que tenían que ser los líquidos, así que llamé a Kodak para que me enviase a un experto y así descubrir qué demonios ocurría allí, qué estaba mal en los líquidos que usaba. Vinieron, confirmaron que olía mal, pero no supieron determinar la causa. Y el pobre se volvió medio loco. Llegó a pensar que era un animal muerto. Y estuve así, creo que unos 3 o 4 días. Por fin, y desde una distancia segura, le dije, Bob, deja ya de buscar, dejé un poco de queso en la parte de atrás del radiador. Nos gastábamos ese tipo de bromas pesadas. Su sentido del humor es muy importante, porque nace del amor. Su personalidad y su gran sentido del humor. Le encanta tomarle el pelo a la gente. En una ocasión me hizo reír tanto durante una comida que no pude probar bocado en un buen rato. Siempre daba fiestas e invitaba gente a cenar. Sabía que no se podría resistir a nada con chocolate. Y trajeron una gran fuente llena de dulces de chocolate, de los que sabe que me gustan. ¿Por qué no me pasas las galletas? Le dije, sí, toma. Y va el hombre y coge justo la que había preparado para él. Le di un mordisco y me di cuenta de que algo no iba bien. Mordió la galleta y no la pudo ni masticar. Cuando por fin me la saqué de la boca, me di cuenta de que era el corcho de una botella cubierto de chocolate. Hola. ¿Podría firmármelo, por favor? Claro. Kelly. Es un hombre muy amable y habla con todo el mundo, aunque la gente no sabe lo que eso supone. ¿Cuánta gente se le habrá acercado a lo largo de su carrera? La verdad es que no es fácil. No puedo ser amigo de alguien en quien no confío. Eso es fundamental. Si hay alguien en quien confío, pienso, he ahí una persona de la que podría ser amigo. Tengo muchos amigos maravillosos repartidos por el mundo. Me gusta ese estilo a los Santa Claus. ¿Qué tal estás? La amistad para mí no es fruto de la conveniencia, es un sentimiento verdadero. En Jazz at the Philharmonic teníamos un dicho: estaré contigo en las duras y en las maduras. Si la cosa se pone muy dura, intentaremos ablandarla. Tiene un corazón enorme, lleno de amor. Cuando lo conoces y le miras a los ojos, cuando hablas con él, sabes que es auténtico. Es un buen amigo, un amigo de verdad, de los que no abundan. Es un lujo para cualquiera. Escuché a Oscar en mi ciudad natal, en Grafenberg, Suecia, cuando tenía 15 años. Actuaba con el gran Joe Pass y Niels Pedersen al contrabajo. Jamás soñé que un día compartiría escenario con él. Toco la batería para Oscar Peterson, y eso me llena de orgullo. No te puedes imaginar lo orgulloso que me siento. Y además hago lo que me gusta. Es mucho mejor que cavar zanjas. En realidad, relacionarte con Oscar es muy fácil, porque dice... esto es lo que haremos. No digo que sea lo único que podamos hacer, pero es lo que haremos. Y eso hace que trabajar sea más fácil para todo el mundo. Es un gran líder. Con su actual cuarteto, al que llama con cariño el grupo de la OTAN, Oscar Emmanuel Peterson mantiene el jazz vivo. Aunque ya no actúa tanto como antaño, cada concierto para él es como una medicina. Tengo un grupo maravilloso y estamos muy unidos. Yo opto por mejunje americano, ¿vale? Para que quede claro, es como un bálsamo, me da la vida. Gracias, buenas noches.
No tocamos para el público. Y digo esto con todo el respeto del mundo. Cuando salgo al escenario con mi grupo, yo toco para que la cosa funcione. Y ellos hacen lo mismo. Yo toco para inspirar a Nils, Martin y Ulf. Y ellos tocan para inspirarme a mí. Yo no soy de los que tocan y miran por el rabillo del ojo al público para ver u oír su reacción. Yo no funciono así. Su total dedicación a la música jamás ha fallado. Eso ha tenido un duro coste para él en el plano personal, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Soy exigente. El grupo tiene un nivel que hay que mantener siempre que se pueda, aunque nadie es perfecto. Sabe perfectamente lo que quiere y no se conforma con menos. Y si no se lo das, adiós. Les dije a los chicos, si llega una noche y no os apetece tocar, decídmelo. Porque tampoco tenéis que salir al escenario, porque sí. Si lo hacéis, afectará a todos los que estamos allí y daremos un mal espectáculo. Si algo así pasa, siempre puedo tocar yo solo. No quiero presumir. Este es un trabajo con mucha presión. Tocas con los mejores. Mientras pueda tocar, seguiré tocando. Hola. Hola, cielo, ¿qué tal? Bien. Mantener el jazz vivo también implica compartir su música con las generaciones futuras. ¿Pero tú estás indicada? Lo mejor de la vida es cuando se te acerca un chavalín así de alto y te dice, quiero tocar el piano. Entonces yo le contesto, bien, en primer lugar estudia clásica, no te vendrá mal, no dejes que te amedrente. Es la mejor base, son los cimientos. Oscar jamás ha olvidado lo importante que es tener una buena formación musical. En 1961 fundó la Escuela Avanzada de Música Contemporánea. El chaval que dejó el instituto se convirtió en miembro del Consejo de la Universidad York en Toronto. Su presencia en el campus puede intimidar a más de uno. Oscar impone muchísimo. Aquí viene uno de los mejores músicos de jazz de todos los tiempos, que muchas veces y sin avisar se cuela en las clases de jazz, en los talleres de música. Es una persona encantadora y un hombre con un gran corazón que nos da muchos ánimos. Pero si eres un jovencito y de repente aparece Oscar Peterson por la puerta, ¿qué crees que puede pasar? Bueno, muchos se derrumban y se ponen a llorar. Intenté dar cierta dignidad a lo que estábamos haciendo y quiero que ellos conserven esa dignidad, porque no hace tanto los músicos de jazz éramos poco menos que unos parias. Y eso es algo que he intentado erradicar durante todos estos años, haciendo ciertas cosas. Su música engloba y representa a todos los grandes maestros que lo precedieron, a muchos de los cuales tuvo la oportunidad de conocer, entablar amistad y tocar con ellos. Lo que ha hecho por los músicos de jazz jóvenes, como yo y Benny Green, y con los músicos con los que yo trabajo, como Jeff Hamilton y John Clayton, es genial. Como la magnitud de su arte. La música que yo toco, la oí por primera vez de manos de Oscar Peterson. Y esa música no solo sigue en mi repertorio, sino en mis dedos. Se ha convertido en parte de mí. Algunos creen que cuando la vieja guardia desaparezca ya nadie escuchará jazz. Se equivocan. La buena música siempre será buena música. Desde Saint-Henri,
al Carnegie Hall, a Viena y a todos los escenarios del mundo, para Oscar Peterson, lo suyo siempre ha sido la música. Adoro tocar con mi grupo y creo que lo seguiré haciendo durante un poco más de tiempo.